Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias por estar ahí pendiente para que esto siga creciendo como espuma. Ya estamos a punto de alcanzar el límite de los 2,000 seguidores en este su canal de YouTube y en este su programa La Entrevista con Emer Alvear Cueto, que es donde usted tiene la forma de ver a esos ídolos en acción en otro plano, de otra forma, algo más humano, algo mucho más interesante. Y hemos llegado aquí a este punto en la ciudad de Barranquilla, en la calle 58 con carrera 24, porque es un restaurante de viejos conocidos, de grandes amigos que se han dedicado tiempo completo al restaurante de la comida de mar. Estamos en Fosforízate Express. Es un sitio muy acogedor, muy amable. Giancarlos Blanco, gracias por permitirnos estar por acá. ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Gracias a ti por estar acá. Para nosotros es un placer atenderte acá y pues tenerte de visita aquí en Fosforízate, sede Andes. Adelante, pueden seguir, conocer nuestras instalaciones. Claro, así lo haremos. Quería preguntarte, Gian, ¿hace cuánto están aquí en este punto de los Andes? Nosotros abrimos en plena pandemia. Tenemos 4 meses de estar aquí en esta sede, porque la sede principal es la sede 74, que ya tiene 15 años aproximadamente. Pero aquí tenemos 4 meses y a pesar de la pandemia, pues aquí seguimos dándole para ofrecerle a los clientes pues todo lo mejor de comida de mar, porque ellos nos conocen ya desde hace mucho tiempo. Correcto. Fue una lección bien brava, ¿no? Para también en ese proceso de reinvención ustedes decir, aquí estamos y aquí nos quedamos. Claro que sí, la idea es siempre echarle todas las ganas y pues que la gente también vea ese esfuerzo que tenemos para ofrecerles en la ciudad de Barranquilla la mejor comida de mar. Así es, más adelante estaremos viendo la cocina, conociendo un poquito más. Tu papá tuvo la oportunidad hace aproximadamente como unos 8 años, por ahí más o menos, de tener un equipo de fútbol que se llama La Ceiba y que jugaba mucho la Copa Campeón de Campeones en Sevillar. Ahí tuvieron ustedes a un gran jugador de fútbol, a Teófilo Gutiérrez. Claro que sí, mi papá siempre ha sido amante del fútbol y siempre le ha gustado esto de tener equipos. Hace cierto tiempo, aproximadamente 8 años, creó lo que es Real La Ceiba y pues tuvimos el placer de tener a Teófilo como uno de nuestros jugadores. Así es. Yo lo voy a invitar a usted, a Giancarlos y a todos nuestros aficionados a que miren esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Teófilo Gutiérrez, al Teo de la gente, por allá hace unos 6 años aquí en la ciudad de Barranquilla. Venía de ser campeón con River Plate. Habló de ese momento histórico en su carrera profesional, previo también a lo que fue el desenlace de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Así nos habló Teófilo Gutiérrez y hoy evocamos a este gran ídolo barranquillero, previo a lo que va a ser también la participación de Junior en Copa Libertadores y teniendo como rival a ese gran River Plate de Argentina. Teo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido por estar aquí. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. La verdad que es un placer estar, gracias a Dios, en Colombia con mi familia y bueno, disfrutando de esta victoria que nos ha dado Dios. Y la verdad que el grupo se lo merecía por todo lo que habíamos hecho en la pretemporada, porque tenemos un equipo muy fuerte y la verdad que pasamos muchas dificultades, pero siempre nuestra familia estaba ahí siempre y sabíamos de que podíamos conseguir el objetivo que nos habíamos trazado. Teófilo, ¿cómo han sido o cómo fueron estas primeras horas en Barranquilla junto a tu familia, después de mucho tiempo que no los veías? ¿Cómo ha sido este momento de esparcimiento, este momento de acercamiento con ellos? No, la verdad que es único, la verdad que yo lo único que le pido a Dios después del fútbol es ver a mi familia, estar con ellos, disfrutar al máximo. Que cuando uno está afuera, la verdad que hay momentos en que uno quiere sentir el abrazo de ellos, las palabras de ellos, y eso viene a uno de satisfacción de que poder siempre salir adelante, sacar a la familia adelante. La verdad que, bueno, soy privilegiado en eso, de poder estar en el fútbol, de poder tener un don, un talento que me ha dado Dios y que por medio de él pueda cosechar muchos triunfos para mi familia, ¿no?
¿cómo así que la gente de cocina lo atiende muy bien? Aquí creo que la atención 1A la tiene en Barranquilla. Yo acabo de llegar aquí a su casa, encuentro un olor a Colombia, un olor que creo que a usted le hacía mucha falta. No creo que haya mucha diferencia entre la atención del cocinero de allá con lo que tiene aquí con su familia. No, la verdad es que acá es único, ¿no? La mamá, el sazón de ella es único, ya conoce lo que uno quiere comer, ya sabe. Y bueno, allá simplemente tratan de darle lo mejor, ¿no? Y hacerlo sentir como en casa. La verdad que es un club muy, muy grande, una institución muy linda, que quería ir porque soy hincha de ese club, y la verdad que gracias a Dios con un título, la verdad que es impresionante. Todavía no quepo de la alegría, de todos los mensajes que me mandan la gente, los hinchas. Estoy acá y todavía me mandan mensajes, la verdad que es único. Por lo que se vive en Argentina, el fútbol argentino es único. Usted decía algo ahora que era el equipo a donde usted quería llegar. Y me recuerdo mucho aquel problema que hubo antes con el Cruz Azul, la forma que usted iba a llegar al equipo. ¿Usted cree que el sacrificio valió la pena, Teófilo, con este título tan, tan soñado? Sí, yo apenas que el profe me llamó, no dudé. Lo comenté a los dirigentes de Cruz Azul, le dije que me dieran la oportunidad de cumplir un sueño. Y ellos entendieron, ¿no? Ellos entendieron muy bien, y bueno, después de mucho vaivén, como dicen, pude lograr estar en River. Fueron 6 meses de adaptación y después creo que me sirvieron para crecer y para demostrar todas mis condiciones, y bueno, ahora conseguimos un triunfo, un título donde me llena de alegría por el sacrificio que he hecho con mi familia, muchas cosas económicas, pero creo que esto es un título que das en la historia, eso no tiene precio, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. Usted cuando alza el título, en las imágenes que vemos, entrega la medalla, que le dan la medalla, la historia no va a mentir nunca. Teófilo Gutiérrez estuvo en el título 35 del equipo más popular en Argentina. No, la verdad que es único, ¿no? En ese momento no pensaba en nada, estaba feliz, estaba muy feliz, parecía un niño, ¿no? Y lo disfrutaba al máximo en cada momento. Mis compañeros me abrazaban, me decían, no, la verdad que estamos muy contentos contigo porque lograste el sueño de estar acá con nosotros y dejaste muchas cosas, y ahora conseguir un título con esta institución, la verdad que es muy lindo. Así es. Bueno, llega a la Selección Colombia, antecedido obviamente por este título en Argentina. ¿Cómo vislumbras el tema ahora con la tricolor en esta preconvocatoria de 30? Bueno, lo de Magnelli, bueno, 29, después vamos a tocar el tema del 10 colombiano. Pero, ¿cómo llega Teófilo con miras a esta convocatoria de cara a Brasil 2014? Bueno, con mucha ilusión, como siempre, saber y venir a la selección, ponerme la camiseta, que para mí es una armadura, y la armadura más fina que voy a tener siempre, es muy lindo, y saber de que, bueno, y ahora a descansar con mi familia y ya mañana a pensar en la selección. La verdad que es un placer porque también el grupo es muy unido, somos una familia y queremos disfrutarlo siempre como hasta ahora lo venimos disfrutando con el propio. Teo, se habla de la posible baja de Falcao. ¿Eso qué le invita a usted? ¿A quedarse con el puesto o a aspirar de pronto que sea Carlos Bacca el hombre que lo pueda reemplazar? No, yo pienso que Falcao es Falcao, ¿no? Él tiene su mérito por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha logrado en Europa, en la selección. Es el referente y siempre va a estar ahí, ¿no? Porque nadie va a ocupar el lugar de nadie. Cada uno quiere hacer su propia historia. Y bueno, ahora están otros compañeros que están haciendo las cosas bien y que bueno, esperemos con la ayuda de Dios, cual sea el lugar que le toca a cualquiera, tiene que dar el máximo. Carlos, ese Teo es un crack. Sí, acá nosotros un aprecio a Teo. Para ese tiempo creo que llegamos a cuartos de final. Y bueno, siempre lo hemos apreciado aquí. Ha sido muy especial.
siempre ha hecho presencia en lo que es Fosforícete y en Real La Ceiba. Así es. Ese equipo llegó a esa vez, recuerdo, jugando varios partidos con Teófilo, llegaron por allá al cuarto lugar. Estuvieron peleando semifinal y todo. No pudimos llegar, lastimosamente, pero sí llegamos a los cuartos y fue como el punto importante ahí. La idea siempre fue tenerlo ahí, el apoyo que siempre tuvimos de parte de él. Así es. Bueno, vámonos a ir a nuestro primer break. Más adelante les tengo una sorpresa en el interior de Fosforízate. Cómo la gente realmente en Barranquilla se fosforiza. Ya venimos. En Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. Yo me llamo Gladys Palomino, tengo 70 años. Ya yo me vacuné. La vacuna es efectiva y segura. Si tienes más de 75 años, acude a tu centro de vacunación más cercano y con solo presentar la cédula, vacúnate de una por un Atlántico con vida. Gobernación del Atlántico. No lo olvides, aprovecha y paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Bien, seguimos a esta hora en este delicioso especial de la entrevista con Emer Alvear Cueto y evocando al gran Teófilo Gutiérrez. Me voy a meter ahora en el interior de la cocina más deliciosa que hoy por hoy tiene la ciudad de Barranquilla y en este nuevo sector, en el barrio Los Andes. Acá Giancarlos, que además de ser estudiante de periodismo, que está en séptimo semestre, es el chef de la casa. ¿Cómo haces para mezclar esas dos actividades, periodismo y culinaria? Bueno, fueron gustos que nacieron gracias a mi papá. Él siempre, por la parte de cocina, siempre nos preparaba en casa lo que era unos camarones al ajillo que nos llevaba. Correcto. Entonces, de ahí desperté pues esa pasión y fue prácticamente para ayudarlos y para mejorar lo que hoy es Fosforízate. Siempre hemos ido innovando y mejorando toda la sazón de nuestro restaurante. Y es la idea. ¿Y qué es mejor, preparar una noticia o preparar un almuerzo? No, cada uno tiene lo suyo, como a quien vaya enfocado. Así siempre es. La idea es siempre ponerle como el empeño y el amor a la obra. Padre. Seguimos en ese especial del Gran Teo. Ese Gran Teo que también tiene mucha relación con esta familia y que en su momento brilló con luz propia en los torneos en las canchas abiertas aquí en la ciudad de Barranquilla. Para esa vez también habló Teo de lo que iba a ser su paso por la Selección Colombia y el jugar por primera vez el Mundial de Brasil 2014. No se sabía si Falcao podía jugar, recuerden ustedes que se lesionó, y si Teo iba a ser la pareja en ese momento de Carlos Bacca. Así habló el gran Teófilo Gutiérrez. Él lo expresó así, hay que respetarlo, y bueno, la decisión que tome cualquiera son respetadas, ¿no? Y que bueno, Manelli es un crack como persona, como jugador, para mí me encanta, me ha puesto muchos pases, goles, y con eso la selección ha ganado y nos ha servido para estar en el Mundial, y bueno, esperemos que Dios tiene la última palabra, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Pero vamos a perder mucho sin él? Sí, la verdad que es el 10, es el 10 de nosotros, es el 10. ¿Eso pesa? Sí, simplemente te puedo decir eso. Sí, al margen de lo que cualquier decisión haya tomado el técnico, creo que el concepto es general, es un jugador de los mejores que ha tenido la Selección Colombia y por méritos debería quedarse en la convocatoria. Sí, por méritos tiene que estar ahí entre los 30 y pelearla, porque nadie tiene un puesto asegurado, nadie, uno no sabe lo que puede pasar.
hay que estar preparado, atento y teniendo fe en Dios, que es lo más importante, ¿no? Así es. Bueno, Teo, ya para el remate, su futuro, ¿cómo sigue en River? ¿Qué hay así de primeras? No, yo tengo contrato con River Plate, 3 años. He terminado una temporada muy linda para mí y bueno, espero ahora disfrutar este momento, estar con la selección y después mirar con la ayuda de Dios qué es lo mejor para mí y para mi familia. Oiga, Teo, campeón en Argentina, uno de los jugadores referentes de este campeonato. ¿Qué tal soñándosela un gol como goleador de un mundial? ¿Europa lo pinta otra vez? Sí, creo que esa es la ilusión de todo jugador, de todo delantero. Hacer goles, que los goles son amores. Pero primero hay que hacer un trabajo para el equipo, ¿no? Primero hay que hacer el trabajo de defender, de atacar y de poder contribuir para el equipo, que es lo más importante, ¿no? Porque creo que primero hay que servir, ¿no? A mí me gusta servir primero. Uh-huh. Bueno, este es el mejor jugador del torneo final 2014. ¿Quién se lo entregó? Bueno, me lo entregó el canal Taisej Sport, que ah, okay. Es uno de los mejores que ven, que sienten el fútbol y que bueno, me hicieron este homenaje de todos los jugadores del fútbol argentino. Uh-huh. Que hicieron, la verdad que es un placer, ¿no? Porque es uno de los canales más vistos de Sudamérica. Terminaron los periodistas literalmente enamorados de usted, ¿ah? Sí, yo pienso que esto es un reconocimiento a la humildad, a nunca bajar los brazos, a ser respetuoso con los demás de lo que uh-huh. viene, pero que nadie te puede quitar los sueños, ¿no? Y que después de todo el trabajo que haces te van a dar el visto bueno, y creo que uno nada más tiene que hablar en la cancha. Bueno, ¿y ya está aprendiendo a hablar portugués? ¿Cómo va eso? ¿Ah? Sí, mi esposa me molesta todos los días, ¿sí? Y mis hijos y preguntan y me hablan y la verdad que buen día. Ya empezó por algo. Ahí vamos y la verdad que bueno, sé algunas cosas y ellos también están aprendiendo. También le digo a mi mamá, a mi papá que aprendan mucho. ¿Van para Brasil ellos? Sí, claro, ellos van montando el avión. Imagino el señor Teófilo allá en Brasil. Sí. Él se ha dado un champú buenísimo. Tramsons, Madrid, Argentina. ¿Qué otros países conoce? México. México. Entre otros, Inglaterra también. ¿Vaya usted? Jugar con la Europa. Yo creo que se lo merecen. Han sido personas, sus padres incondicionales con usted, al igual que su familia. Y un viaje al Mundial, a la máxima cita, es quizás un premio para tantas alegrías que usted les ha dado, ¿no? Sí, para tantas alegrías y más que todo la enseñanza que me han dado, ¿no? Siempre ir por el camino correcto, a pesar de las circunstancias, de las adversidades y de los errores que uno comete, ¿no? Uh-huh. Que eso lo hace crecer como persona, como jugador. Y la verdad que quiero compartir este lindo homenaje que me han hecho, con agradecerle a Dios, a mi familia, a la gente que me ha ayudado en Argentina a crecer, a potenciarme en todo, a entrenarme todos los días, en la tarde, en las noches, porque quieren ver mí el mejor jugador, ¿no? Bueno, eso fue una parte de la entrevista, porque también tenemos en nuestros archivos algo más bonito para mostrarles, que es la cara amable, el Teo amigo aquí en la ciudad de Barranquilla. Yo supongo que Teo se debe estar en estos momentos, al ver estos platos deliciosos, haciéndose agua a la boca. Debe tener buenos recuerdos. Él sí. Sabe que esta comida es una de las mejores que ha probado. Aquí, como pueden ver, tienen lo que es la cazuela, el filete a la marinera, que son platos que nos representan a nosotros y la forma en que la gente se fosforiza. Así es. ¿Cuál es el plato predilecto de Teo? La mojarra roja. Así de sencillo, la mojarra roja al camarón. Así, ahorita me los muestra. Sí, claro, hay que ver lo que realmente le gusta al Teo de la gente. Vámonos a nuestro segundo break y ya venimos con el lado humano de ese gran Teófilo Gutiérrez.
En Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. Yo me llamo Gladys Palomino, tengo 70 años. Ya yo me vacuné. La vacuna es efectiva y segura. Si tienes más de 75 años, acude a tu centro de vacunación más cercano y con solo presentar la cédula, vacúnate de una. Por un Atlántico con vida. Gobernación del Atlántico. No lo olvides, aprovecha y paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en este especial de la entrevista con Ebel Alvear Cueto, con el gran Teófilo Gutiérrez, en esta casa, que en su momento fue una casa adoptiva para el delantero Made in Chinita y que también nos ha abierto sus puertas para conocer un poco de la gastronomía. ¿Cuál es su nombre? Nayid Quiroz. Don Nayid, ¿hace cuántos años trabajando acá con la familia Blanco? No, desde el mismo tiempo que se inició Favorízate. Correcto. Siempre hemos estado ahí en la brega, en la lucha. Correcto, correcto. Y en medio de la pandemia, ¿cómo ha sido el trabajo con los clientes, con la gente? Ha sido difícil, pero hemos logrado sobrellevar estos pasos tan difíciles y ahí estamos luchando, bregando. Así es. Y a pesar de eso, usted le va a entregar la carta a cada uno de ellos que están a la expectativa de qué van a pedir. A usted, cuando llega a un restaurante como esto, ¿qué es lo primero que se le pasa por la mente? Bueno, el sabor, el mar, la costa. Así es. El bienestar que tiene, cómo se siente uno en familia aquí en Favorízate, con lo rico que es la comida. Correcto. ¿Y cuál es su plato predilecto acá? La mojarra roja. Así es. Una cosa familiar, una cosa chévere, bacano, en familia. Otro orgullo e hijo de la casa, hijo putativo, don el gran Arsenio Estrada, periodista en la ciudad de Barranquilla. Arce, yo creo que llegar acá es estar en otro mundo. ¿Usted que ha viajado tanto? Sí, sí, sí. Indudablemente que uno de los restaurantes con un sazón especial en el sabor del pescado es Favorízate, es indudable, no por la amistad, sino por lo que tú consigues, ¿no? En comida, que es lo que uno al final va a un restaurante, y en este restaurante tú consigues un sabor espectacular en todos los platos que hay. Yo creo, yo voy a pedir cazuela de marisco, ¿me va bien ahí? No, súper bien, la cazuela es espectacular. Una de las cosas que más me gusta y que siempre cuando vengo pido es el cóctel, el cóctel de camarón, pero que me lo prepare el mismo dueño, Juan Blanco. Yo voy a eso cuando vengo acá a comer. Así es. Gracias, Arsenio, a los comensales que llegaron a esta hora acá en el restaurante Favorízate. La otra parte especial de ese especial de Teófilo Gutiérrez es conocer el corazón del delantero barranquillero. ¿Cómo es Teo con sus amigos? ¿Qué hace Teo cuando está de vacaciones con sus amigos? Véanlo aquí. Bueno, Teo, un viernes por la noche con amigos jugando fútbol, creo que es el plan perfecto en medio del descanso, ¿no? Sí, no, la verdad que uno siempre tiene a los amigos presentes, ¿no? Y la verdad que desde la infancia, desde temprana edad, y la verdad que siempre que vengo a Barranquilla a encontrarme con ellos, a pasarla divertido, porque cuando uno está fuera de su país, sin duda que las amistades y los buenos amigos siempre son importantes. Y bueno, ahora que estoy acá, sacar un poco de tiempo para estar con ellos y disfrutar esta bendición que nos ha dado Dios, ¿no? ¿Cómo decirle no a Javi Bolaño, a los hermanos Danetra, a esa cantidad de muchachos que estuvieron con ustedes, con usted, en las malas, en las buenas, que han vivido momentos especiales junto al gran goleador barranquillero? No, la verdad que son amigos de uno como si fueran hermanos, ¿no? Que han crecido con uno desde pequeño y saben lo que ha pasado uno, y la verdad que siempre me acuerdo de ellos, y bueno, trato de no perder mi esencia, ¿no?
saber de dónde vengo y crecer en todos los sentidos y poder disfrutar una sonrisa, hablar de muchas cosas en común que le alegran a uno el corazón, ¿no? ¿Usted en algún momento pensó que esos amigos iban a llegar algún día al fútbol profesional o se siente frustrado al verlos como unos verdaderos rodillones? No, la verdad que algunos empezaron primero que yo, lo subieron primero que yo, pero creo que todos teníamos en mente esto, ¿no? Conseguir el objetivo y que, bueno, por alguna otra razón no pudieron llegar todos, pero bueno, también aportarles lo que yo he conseguido y que ellos también son parte de estas victorias, de estos triunfos míos y saber de que vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Aquí por lo menos cerca hay uno, venga Javid. Javid Bolaño es una de las personas que ha estado siempre de cerca con el gran Teo. Yo le estaba preguntando a Javid, a Teo, que si se sentía triste al ver que grandes amigos como usted, que tuvieron la oportunidad de jugar profesional y hoy en día desafortunadamente son rodillones, así como usted. No, sí, gracias a Dios haberle ido bien en la vida y bueno, me alegro porque siempre ha estado con nosotros y una persona humilde, sencilla, y ojalá Dios le dé la oportunidad de que nunca cambie su forma de ser. ¿Qué quiebra de pronto para ustedes como amigos el saber que una llamada telefónica cuentan con él? Claro, siempre. Ahí está el hombre pendiente de uno cada vez que uno lo necesita. ¿Qué hizo usted, el chiquitico este tremendo? No, siempre están pendientes de mí, ¿no? Allá en Argentina, donde esté, en Brasil. Siempre mensaje pendiente de mí. La verdad que eso a mí me llena de satisfacción, ¿no? Saber de que los amigos siempre están en las malas y en las buenas. Y en este momento de bendición en mi carrera, siempre van a estar y yo poder sacar un espacio para ellos, así poder pasarla rico, mucha risa, muchas anécdotas y la verdad que muy feliz, ¿no? Cuando usted juega en una cancha de estas junto a sus amigos, ¿qué se siente? ¿Usted se desinhibe de todo, se olvida de todo? ¿Recuerda esos momentos bonitos de infancia, por ejemplo? Sí, no, la verdad que siempre que estoy ahí los miro la cara o los miro de espalda y miro la calidad de jugadores que eran, ¿no? Que calidad de persona ante todo. Y la verdad que muy contento de poder hablar con ellos, de poder tener la posibilidad de yo representarlos bien, ¿no? Y que agradecido con Dios y bueno, y que Dios lo tiene sano, con salud y que tienen su familia y después lo más importante es el momento, ¿no? Así es. Bueno, Teo, yo creo que no resta más que desearle éxitos en lo que viene a partir de ahora, que siga siendo el gran amigo que es, el gran Teo. Don Teo, como en algún momento le están diciendo a partir de ahora, ¿se ve como Don Teo? No, la verdad que no me gusta, pero bueno, hay que afrontarlo, pero siempre mis amigos me dicen Teo, Teito, y la verdad que me gusta más, ¿no? Porque ya me identifico con eso. ¿Cómo le dice? ¿Teito, Teogol, goleador? Teito, Teo, siempre lo tratamos así. ¿Como grandes valecitas? Sí, claro. Bueno, compadre, que le vaya muy bien y le deseo muchos éxitos, ¿no? Muchas gracias, tío. Bueno, llegamos a la parte más apetecida del programa, el probar obviamente las delicias de este restaurante Foforízate acá en el barrio Los Andes. Usted tenía que decirme algo. Ese plato que usted se va a comer, obviamente, ¿de quién es? Este plato es uno de los favoritos de Teófilo, la mojarra roja bien adobada, arroz de coco, patacones y ensalada, acompañado de nuestra popular agua de panela, que los clientes la conocen y saben que es única. Así es. Bueno, a Teo aquí sí le iba muy bien con este tema de la comida de mar. Al camarógrafo Néstor Jimeno, a quien le agradecemos también el trabajo, ¿eso es filete? Un filete de pescado a la marinera, tiene todos los mariscos para que se energice bien ahora. Ese señor sí necesita bastante marisco, mírenlo claro, bien. Claro ustedes. Claro que sí, ahí está necesitado, así que tiene que venirse de una y ya comerse. Así es, y yo obviamente no dejé pasar la oportunidad para degustar uno de los platos más deliciosos como lo es la cazuela de mariscos. Espero, antes que cualquier otra cosa, agradecerles a ustedes por este espacio aquí en la entrevista con Emel Alvear. Bien, gracias a ustedes por venir acá y también hacerle la invitación al público que se pueden acercar a nuestra sede 74 y Andes y también seguirnos en las redes sociales como Foforízate.
Así es, gracias Jan, a Juan Carlos, a toda la afición de aquí de Fosforízate. Al recordar también al gran Teófilo Gutiérrez, ya tiene la invitación también para sentarse con nosotros, seguramente lo hará, como también el profe Lucho Grau, como Haider Romero, como Javier Flores, que esperemos también responda a nuestros mensajes. Y ya saben, sigan reproduciendo, sigan contagiándose de este hermoso proyecto laboral, de este hermoso proyecto de reinvención, porque nosotros estamos para hacer eso. Nos pillamos en una próxima oportunidad. Chao.